Los nuevos comienzos siempre nos toman algo de tiempo, aunque al final son inevitables. Es un ciclo que existe en nuestro círculo de vida, pero ¿qué sería de nuestras vidas si ese ciclo simplemente se repitiera en un solo espacio? Si realmente existimos en un solo tiempo, ¿por qué vivimos empeñados en lo que pudiera pasar mañana o lamentando lo que sucedió ayer? Es imposible controlar todo lo que nos afecta y, aunque a veces se siente como si un camión nos hubiera atropellado, la vida siempre continúa avanzando en diferentes espacios. Por fin un momento para relajarse después de tanto caos. Sí, la universidad ya nos estaba matando. No sé por qué lo dices. De todas formas, tú reaprobaste todas tus clases. A ti solo te dan buenas calificaciones por linda. Lo tomaré como un halago. Wow, lo tengo que admitir, es mucho más lindo de lo que imaginé. Definitivamente tendremos las mejores vacaciones. Maura y yo tomaremos la habitación principal. ¡Ni lo sueñes! Hola, sé que no nos conocemos mucho, pero soy muy amiga de tu hermano. Y si te sirve de algo, puedes hablar conmigo cuando quieras. Eres amiga de Olivia, no mía. No le hagas caso. Últimamente ha estado de malas. No la culpo. Ha pasado por mucho. Hemos. Eso no le da el derecho a comportarse como un adolescente de película. Tienes que entender que no tienen la misma edad y tampoco son la misma persona. La traje con nosotros para que viera algo nuevo, algo diferente, que no son sus historias o libros de fantasía. Es una niña. Necesita sentirse comprendida. No solo ella perdió a sus padres. Sophie, ella debe ver que estoy tratando de comprenderla. Pero no es fácil. Es cierto, discúlpame, cariño. Hey, los chicos y yo iremos al lago, ¿vendrán? Claro. Sophie, vamos. Sí. ¿Me puedo sentar? ¿Por qué no te unes? El agua está cálida. No me gustan los largos. ¿Y qué lees allí que se ve tan interesante? No es nada. Llevas todo el día leyendo y escribiendo. Claro que debe ser algo. Pero ¿y a ti por qué te importa tanto? Deja de seguirme. No me interesa hablar con ninguno de ustedes. Ha 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 ha!
¿Por qué estás cocinando costillas? A ti no te gusta. Me habías dicho que ese es el plato favorito de Vero. Sophie, cariño, gracias por querer agradarme, pero no tienes por qué seguir intentando. No es una niña. No es molestia. ¡Ey, niña! Se llama Vero. Pues tú misma, Vero. ¿Por qué no mejor comes algo? No tengo hambre. Nunca antes había visto este libro. Déjame ver. Los universos paralelos son vidas infinitas con sucesos diferentes. Amelia, no seas metiche y devuélvele el libro a Vero. Ay, solo estaba jugando. Toma. ¿Qué es eso? Jamás en la vida había escuchado de otras vidas infinitas. Son solo tonterías que Vero lee. Yo no creo que sean tonterías. Yo tampoco. Vamos, cuéntanos más de eso. No lo sé. Vamos, todos queremos saber de qué trata lo que lees. Es difícil de explicar. ¿Qué importa? Yo quiero saber qué son las vidas infinitas. Está bien, pero no pueden burlarse. Este libro explica un poco lo que son las vidas paralelas, que son básicamente universos infinitos que no se conectan, pero están sucediendo en un mismo tiempo, pero no en un mismo espacio. No entiendo. ¿Quiere decir que hay millones de mundos como este? No millones, animal. Infinitos. Para que lo entiendan, la teoría dice que hay infinitos tú en otros universos, viviendo una vida parecida, pero no igual a esta. Tal vez, en otra vida, Mauro no es amigo de Franz, o Amelia es más tranquila. Eso no es posible ni en millones de vidas más. Mauro, defiéndeme, soy tu novia. Pero es que Franz tiene razón. ¿Y cómo podemos probar si eso es verdad? Por favor, Sophie, son solo fantasías inventadas. Estamos solos en el universo. Así es la vida, nacemos y morimos. Bueno, hay una forma de conectar los universos. ¿Cómo? ¡Cuenta! No es seguro, pero se llama el espejo viviente. ¡Wow! Trata sobre un ritual donde una persona se coloca frente a un espejo y une otro universo al suyo. ¡No se diga más! ¡Hagamos uno! Chicos, no creo que sea buena idea. No es seguro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues... ¿quién quiere un gemelo? Yo iré. Ni lo sueñes. ¿Por qué te preocupa? ¿Tú no crees en esto? Sí, pero no dejaré que hagas ninguna estupidez. Yo iré. Deja las boberías. No es una bobería. Me parece interesante. Yo lo haré. Deberíamos sacar uno de los espejos. ¿Por qué? Los espejos sirven como portales, así que si usamos dos espejos, abriremos dos portales. Sería mejor probar con uno. No, dejemos los dos. Pero puedes... Deja los dos. Más diversión. ¿Qué debo hacer? ¡Ay! Olvidé que nos falta un objeto personal. ¿Mi móvil? Está bien, creo que servirá. ¿Ahora? Debes repetir lo siguiente. Nuestro reflejo será un espejo. Nuestras sombras serán unidas. Todo, cuando el espacio por fin nos una. Y finalmente termina repitiendo tu nombre dos veces. De acuerdo. Nuestro reflejo será un espejo. Nuestras sombras serán unidas. Todo, cuando el espacio por fin nos una. Sophie. ¡Miren! ¡Otra Sophie! No puedo creer que entré a ver esta tontería. Mejor vayamos fuera otra vez. Sí, vayamos a tomar algo. Lo siento. No es nada. Tal vez Olivia tenía razón. Diga. Auxilio, ayúdame. Necesito que me ayudes.
¡Ella me quiere más! ¡No queda tiempo! ¡Ya está aquí! No me asusto tan fácil, cabrones. ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡No me asustes así! Hola, ¿estás ahí? Vayamos afuera. No puedo creer que esperaban, de verdad, ver otro universo. Ninguno de nosotros creyó eso. Eso no fue lo que vieron mis ojos. Deja de burlarte, Olivia. Pero es que son fantasías. No son fantasías. ¿Y entonces por qué no funciona? No lo sé. ¿No puedes simplemente quedarte en Sacramento? Amelia, quiero estar contigo, pero no siempre podemos estar juntos. ¿Cómo que no siempre podremos estar juntos? Entonces, ¿para qué soy tu novia? No me refiero a eso. Quiero decir que no somos jóvenes. Tengo que estudiar fuera del estado. Es por la chica de aquella noche. ¿Otra vez con la misma chica? Te dije que estábamos haciendo una tarea grupal. Por favor, chicas, díganme quiénes se reúnen en el dormitorio a las 10 de la noche para hacer una tarea. ¡Exacto! Solo los que van a follar. Por favor, Amelia, no digas esas tonterías. Déjame sola, no quiero verte. Regreso de inmediato. ¿A dónde vas? Uf, a veces no entiendo cómo me gustan las mujeres. ¿Crees que debería ir a hablar con ella? No, solo dale paso. Solo está molesta porque tiene miedo de perderte. Pero se le pasará, ya sabes cómo es Amelia. Cierto, le daré espacio. Me quedaré aquí. Exacto, vamos, toma. Ella va a estar bien. A la mierda, hablaré con ella. Pero... ¡déjala pensar! ¡Ah, perfecto! ¡Váyanse todos! Yo me quedo sola. No pasa nada, total, ya estoy acostumbrada. A estar sola. ¿Quién está ahí?
¿Quién está ahí? ¿Quién demonios está ahí? Eres tú, Sofía. Es que no entiendo a los chicos. Primero me pide ser su novia y ahora coquetea con otras chicas como si estuviese soltero. Lo conoces más que yo, pero últimamente ha cambiado tanto. Es un tonto, pero lo amo, Sofía. No quiero perderlo. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué más? ¿De Mauro? Pero no somos amigas. ¿Por qué me cuentas estas cosas? ¿Qué te sucede? Eres mi mejor amiga. No sé de qué me estás hablando. Tú y los demás me han tratado como mierda todo el tiempo. ¿Qué te sucede, Sophie? Basta, me estás asustando. Después de todo lo que me han hecho, claro que deberías estar asustada. ¡Eres una más de ellos! ¿Desde cuándo te diste cuenta? Nací con una enfermedad en los ojos, pero últimamente he estado avanzando rápidamente y cada vez veo menos. Lo siento mucho. Tranquila. Sophie, lamento mucho cómo me he comportado contigo. Niña, no hay problema. No, en serio, sí es un problema. Discúlpame, sé que he actuado muy pasada contigo. Perdón. No hay nada que perdonar. Entiendo por lo que estás pasando. Entre nosotras, estoy muy feliz por mi hermana. Tiene a una persona muy especial a su lado. Perdón, ¿de qué hablas? Por favor, conmigo no tienes que fingir. Sé que mi hermana y tú son novias, o por lo menos algo parecido. No te asustes, eso me hace muy feliz. Gracias. Estoy segura de que nos vamos a llevar muy bien. Sofi, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No puede ser. Me cansé de todo el daño que me hicieron. ¿De qué carajos hablas? Ustedes han roto quien soy por dentro. Me han humillado sin razón. Nunca quise hacer esto, pero ustedes me obligaron. ¿Qué te hemos hecho? No entiendo nada. ¿En serio me estás preguntando por lo que me han hecho? Me dan tanto asco. Todos son iguales, insensibles, dañinos y repugnantes. ¡Todos merecen morir! ¿Puedes creer que me dejaron sola?
así que espero que tú sí me hagas compañía. Vamos a jugar cartas. Franz. ¡Franz! ¿Qué demonios? ¿Dónde están los otros? Mauro. Mauro, Franz está muerto. ¡Mauro! Acabo de decirte que Franz está muerto. ¡Reacciona! Maté a Sophie. Mauro. Estás mintiendo, ¿no? He matado a Sophie. La he matado. Es una broma, ¿no? Todos me dejaron sola para engañarme. Estás mintiendo, ¿no, Mauro? ¡Dímelo! Perdóname, Olivia, perdóname. Fui a buscar a Amelia y cuando llegué Sophie la había empujado por el acantilado. Tuvimos una discusión fuerte y yo terminé empujando a Sophie. La maté, Olivia. No, Mauro. Sophie jamás haría algo así. Sí. No. Dime dónde fue. ¿Dónde está? Por allí. Sophie, yo te maté. No quise hacerlo en serio. Perdóname, Sophie. Un accidente. No eres real. Yo te maté. Solo estás en mi conciencia. Yo te maté. Me estoy volviendo loco. Tengo que encontrar a los demás. Quédate aquí, no lo mires más. Vero, tenemos que irnos. ¿Vero? ¡Vero! ¡Demonios! ¡Vero! 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 ¿Pero dónde estás? ¿Sophie? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te hicimos?
¿Por qué ahora se hacen los tontos? Ustedes me han humillado y maltratado todo el tiempo. ¿De qué hablas? Espera. Si funcionó después de todo. ¡No eres Sophie! ¿Qué? Digo, si eres Sophie, pero no eres la Sophie de este universo. ¡Paren de confundirme! ¿Por qué todos están actuando tan raro? Escúchame. Lamento mucho lo que te hayamos hecho en tu universo. Pero aquí no somos como nos recuerdas. Somos tus amigos. Y nunca te hemos hecho daño. No sé de qué carajo me estás hablando, pero encontraré a tu hermana Olivia y las mataré a las dos juntas. ¡No! ¡Olivia es tu novia! ¿Aún te sigues burlando de mí? Te juro que pagarán por todo. ¡Sophie, detente! ¡Aún puedes parar esto! ¡Por favor, no hagas nada! ¿Olivia? No puede ser. Me estoy volviendo loca. ¿Estoy loca? ¿Quién soy? ¿Soy Sophie? Sí, soy Sophie. Y ellos son los malos. No yo. Ellos quieren jugar con mi mente. Ellos son los malos. ¡Sophie! ¡Vero! ¿Dónde están? Él no pudo haberlo matado. Ups. Te encontré. ¡Olivia! ¡Olivia! ¡Vamos, despierta! ¡Olivia! ¿Por qué? Sophie, ¿por qué nos está haciendo esto? No, Olivia, esa no es Sophie. No la Sophie que conocemos. ¿Recuerdas el ritual? Funcionó. Esto es algo serio, Vero. No empieces con tonterías. Olivia, no son tonterías, créeme. Ella no es Sophie. ¿Por qué estás haciendo esto? Tú más que nadie debes saber la respuesta. Tú me humillaste. Todo fue idea tuya. ¿De qué demonios hablas? Espera. Tus anteojos no los tienes. Tú no puedes ver sin ellos. ¡No es Sophie! ¿Qué anteojos? ¿De qué carajo hablan? Tú tienes una enfermedad en los ojos. Sin tus anteojos no puedes ver, así que... ¡No eres mi Sophie! ¡Cállate! Intentan jugar con mi mente. Quieren que no las mate, pero lo haré. Por lo que me han hecho. No sé de qué hablas, pero te juro que no te hemos hecho nada. ¡Ustedes me humillaron! Me invitaron a esta fiesta, pero ahora yo soy la anfitriona. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? ¡Deja de jugar conmigo! Primero mataré a tu hermana.
para que sufras y veas cómo lo hago. Y finalmente acabaré contigo. ¡Deja la perra! Ahora las cosas serán peores. Tranquila, soy yo. Soy tu Sophie. No te haré daño. Sophie, esto parece una pesadilla, pero tuvo razón todo el tiempo, lo de las vidas paralelas. No es un juego. Lo sé. Nunca debimos haber hecho el ritual. Todo se salió de las manos. Perdóname, perdóname. No hiciste nada. ¡Vamos! Tenemos que encontrar a Vero. No. No, no podemos hacerlo juntas. Pero, Olivia... Pero nada. Yo la buscaré. Es mi hermana. Necesito que vayas a pedir ayuda. Corre hasta el centro de control y trae ayuda. No podemos separarnos otra vez. Estaré bien. Pero si ningún guardia se entera de lo que está sucediendo, no saldremos de esto. Vamos, ve. Estaremos juntas de nuevo. Te lo prometo. Y Sophie, ten mucho cuidado. Tú también. ¡Tienes a dónde ir! ¡Vuelve conmigo! ¡Detente, Sophie! Entiende lo que te digo. Este no es el mundo que conoces. No perteneces aquí. Deja de engañarme y camina. Sabemos cómo acabará. ¡Escúchame! Nosotros hicimos un ritual en el que abrimos dos universos y así fue como apareciste. Pero cada universo es diferente. En cada universo tomamos decisiones diferentes. Aquí nunca te hemos hecho daño. Podemos terminar con el círculo. Solo terminando con el círculo lograremos detenerlo todo. ¡Me estás volviendo loca! ¡Regresa aquí! ¡Acabaré contigo! Si voy a morir, por lo menos seré capaz de escoger cómo irme. ¡Pero no! Por favor, no lo hagas. Por lo menos algo está de mi parte hoy. ¿De qué hablas? Estaba pidiendo en mi mente verte una vez más antes de morir. ¡No digas eso! ¡No vas a morir! Lamento mucho haberte molestado tanto este último año. Pero no me has molestado nunca. Eres mi hermana, mi alma gemela y mi mejor amiga. Por favor, ven aquí. Me iré feliz porque sé que tienes a Sophie. Ella te cuidará bien. Debes sobrevivir por ella. Debes sobrevivir. Por fin estaré con nuestros padres. ¿Por qué tanto drama de momento? Solo quiero matarlas juntas. ¡Pero no lo hagas! Te amo. ¡Necesito ayuda! ¡No!
dinero se me escapa y ahora se mata. Jodido mi único plan. En fin, seré buena contigo. Pero primero... Ya me cansé, puedes irte. Para ser honesta, mi plan nunca fue matarte. Solo quería que sufrieras cuando asesinara a Vero, pero... creo que eso ya no será posible. Así que, vete. Eres libre. Creo que sufrirás suficiente con todo lo que has perdido. ¡Vamos, corre! ¡Con ánimo! ¡A la mierda! Yo la encontraré, estaremos bien. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Necesito que me ayudes! ¡Quiere matar! ¡No queda tiempo! ¡Ya está aquí! Sophie, pequeña, no tienes por qué seguir haciendo esto. Vamos, tú puedes pararlo todo. Solo déjame acabar contigo, como lo hice con los demás. Para terminar como Vero. ¿Vero? ¿Qué le hiciste? Bueno, técnicamente yo no le hice nada. Pero créeme,
Hubiera querido cortarle la garganta lentamente. ¿Por qué haces todo esto? Tú más que nadie debes saber. No lo sé. Eres tan igual a mí. Nunca entenderé eso. Debe ser una creación de mi mente. No, no lo soy. Tú vienes de otro universo. Aunque te parezca loco, hicimos un ritual. Y así fue como apareciste aquí, como un espejo viviente mío. Pero no somos las mismas. Nada aquí es como lo es en tu universo. Todas las personas que mataste eran mis amigos. ¡Mientes! ¡Ellos no son amigos! ¡Lo son! Olivia era mi novia. ¿Olivia? Sí. Ella era todo lo que yo quería. Era dulce, amable, graciosa. Era mía. ¡Mientes! Estás dentro de mi cabeza diciéndome todo lo que yo quería para engañarme. Te juro que no miento. ¡Cállate! Terminaré contigo de una vez y por todas. ¡Equivocada! El caso de Sophie Reyes, la joven que cometió el triple homicidio de su hermana gemela. Un oficial y su mejor amigo cada vez se pone más confuso. En la madrugada de hoy, los oficiales encontraron los cadáveres de 4 jóvenes identificados como Amelia, Mauro, Franz y Olivia. Además, de un oficial del parque de Sacramento. En la escena se encontraron las huellas y pertenencias de la joven Sophie Reyes. La policía aún no sabe cómo sucedieron los hechos y cuál fue el motor del asesinato. Pero la joven Sophie Reyes dice no tener nada que ver con ellos. La policía continúa con la investigación de este suceso que ahora se ha convertido en un masacre. En otras noticias, después de 50 años desaparecido, el cuerpo del alcalde Labrador